Se recuerda que se están colocando, se van a colocar aquí debajo de la secretaría todas las clasificaciones de este Campeonato de Asturias de cross corto en sus diversas categorías. Aquí va a haber debajo de secretaría un tablón donde se colocarán los resultados oficiales de la prueba. También se recuerda que a lo largo del recorrido en las gradas hay personal de el Club Atlético Lugones vendiendo rifas para el sorteo de tres cestas que tendrá lugar al finalizar la competición. Con ese sobre dinero se sufragarán los gastos de la organización de este Campeonato de Asturias de cross corto Memorial Héctor Fernández. A las 10:50 se dará salida a la categoría Levín masculina. También darán dos vueltas al circuito pequeño, un total de 1.300 metros. Atletas nacidos en los años 2002 y 2003. Por favor, los atletas participantes en esta categoría Levín masculina vayan pasando ya hacia la zona de salida. También se ha abierto ya la cámara de llamadas para las atletas que participan en la categoría infantil femenina. Recordamos que a partir de la categoría infantil todos los atletas deben de pasar por cámara de llamadas para poder participar en esta competición. Desde la categoría infantil en adelante, todos los atletas tienen que pasar por cámara de llamadas. Últimos metros para la atleta que se va a proclamar vencedora en esta prueba de la categoría. Thank you.
los 8 primeros clasificados en la categoría, pero Juan Arias del Valdeorto, cuarto Miguel Torres de la República Argentina, quinto David Jiménez de la Tijuana Atletismo, sexto Diego Díaz del San Monte, entrega de trofeos. Entrega de trofeos a los 8 primeros clasificados. Séptimo clasificado. Quinto clasificado, David Fernández.